Lo primero que vas a hacer es en una mesa donde vayas a trabajar poner las herramientas, un paño absorbente y los colorantes que vamos a utilizar. En el fogón siempre vamos a tener una olla con agua, la cual deberá estar tibia, y la leche con la cual vamos a taponar, que también debe estar tibia para que no se cuaje. Ahora, vamos a sacar una de nuestras gelatinas ya cuando esté cuajada, que esté en esta textura, que puedas hundir tu dedo y no se vaya a quebrar. Y ahora vamos a cargar nuestra jeringa con colorante color café. Y ahora vamos a tratar de hacer en el centro de la gelatina un círculo de aproximadamente por ahí unos 2 centímetros de radio, hundiendo la jeringa por ahí 1,5 centímetros sin que toque o perfore el fondo, ya que se rompería. Y vamos a empezar a hacer los pequeños pistilos de nuestra florecita. Para eso hundimos la jeringa, soltamos cantidad de colorante y subimos. Y luego con el pañito absorbente pequeño vamos a limpiar nuestra gelatina para poder observar mejor qué es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a continuar rellenando los pequeños espacios que nos quedan al hacer nuestro centro. La idea es que quede totalmente tupido para que parezca un girasol real. Siempre pues vamos a limpiar nuestra gelatina con el pañito absorbente, humedeciéndolo en el agua tibia que te mostré anteriormente. Bueno, ya cuando tengas el centro como quieres, vamos a proceder a hacer las hojitas. Para esto, bueno, primero vamos a lavar la jeringa con un poco de agua tibia. Siempre con agua tibia vamos a ir jugando nuestras herramientas. Ahora vamos a utilizar colorante o mezcla amarilla. Para esto debes tener en cuenta también que la gelatina debe estar no tan líquida, pero tampoco tan ya cuajada, sino un poco antes de que cuaje, que esté un poco consistente para que pueda adherirse mejor el color. Ahora vamos a coger este tipo de herramienta que es así, y si quieres puedes rellenarla con la jeringa color amarillo. Entonces, siempre insertamos nuestra herramienta húmeda, siempre con agua, para que no vaya a quebrar la gelatina. Y luego vamos a adherirle el color. Puedes hacerlo con jeringa o puedes hacerlo con un gotero. Yo, la verdad, prefiero hacerlo con el gotero ya que es más fácil, pero tú puedes hacerlo de la forma en que más se te facilite. Entonces, siempre, siempre, siempre que no se te olvide, humedeces tu herramienta, la insertas en la gelatina y luego la rellenas. Limpia siempre para que no se te vaya a manchar. Y vas a continuar rodeando todo el círculo café que hiciste. Ya cuando hayas terminado la primera vuelta, vamos a hacer la segunda. Ya sabes, siempre humedeciendo nuestra herramienta, y ahora vamos a adherirla o a insertarla mejor en medio de los dos pétalos que acabábamos de hacer, siempre en medio de los dos pétalos. Y lo mismo con el gotero o con la jeringa, vamos a rellenar el huequito que hemos abierto. El caso es que quede bien tupido nuestro girasol para que se vea mucho más real. Puedes hacer de 2 a 3 vueltas. Lo importante es que también te quede espacio para hacer las hojas y pues que no cubra el total de la gelatina, porque pues no se vería tan armonioso. Para limpiar el gotero lo humedecemos también en el agua tibia. Succionamos y botamos agua para que quede totalmente limpio.
Y ahora con una herramienta parecida a estas, así de punta alargada, vamos a insertarla también humedecida y ahora vamos a impregnarle color verde, el cual será las hojas. Siempre puedes volver a rellenar o inyectar color para oscurecerlo o para que se note mucho más. Siempre limpiamos y bueno, vamos a hacer la cantidad de hojas que te guste. Bueno, ya cuando lo tengas como quieres, vamos a empezar el taponamiento. Para eso vamos a hacer el centro. Vamos a agregar un poco de gelatina café y alrededor de nuestro círculo café vamos a adherir un poco de gelatina blanca. Esto se hace con el fin de taponar todos aquellos errores que pudieron haber quedado y para que resalte mucho más el color. Luego, pues vamos también a taponar las hojas y ahora dejamos cuajar. Ya cuando esté así, que esté totalmente cuajado y que no se vaya a desprender nuestra gelatina, vamos también con una cuchara sopera a echar un poco de gelatina con leche para poder luego cuajarla. Ahora vamos a hacer la rosa campesina. Para esto necesitamos color rojo, verde y amarillo. Y estas tres herramientas que vayan de la más pequeña a la más grande. Para eso vamos a comenzar haciendo un círculo, por lo menos de 1 centímetro en todo el centro de nuestra gelatina de color amarillo. Por favor, siempre que vayas a recargar tu jeringa, quítale, ponle el forrito primero y quítale la aguja y luego si recargas. Esto con el fin de que no te vayas a pinchar, por favor, no quiero accidentes. Y bueno, vamos a hacer igual que en el girasol, vamos a hacer bien tupido nuestro centro para que quede más real. Luego vamos a limpiar nuestro gotero y ahora lo vamos a insertar o rellenar de rojo. Para esto vamos a comenzar con nuestra cuchara más pequeñita en forma como que vaya hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, la forma de la cuchara convexa, mejor dicho. Esto para que dé la ilusión de que la flor va abriéndose. Y bueno, vamos a rellenar todo el centro del círculo amarillo que acabamos de hacer. Ya cuando hayas terminado la primera vuelta, la segunda la vamos a hacer con la cuchara o herramienta del medio. Para eso ya no va a ser en forma convexa, sino cóncava, o bueno, hacia el otro lado. Ya como para que dé la impresión de que está abriendo la flor. Entonces lo mismo, siempre mojamos primero nuestra herramienta y ahí sí insertamos color, para que no se nos vaya a quebrar la gelatina. Y ahora, por último, utilizando la cuchara más grande, vamos a hacer también una perforación en medio de los dos pétalos hechos anteriormente y vamos a insertar color. Y así hasta terminar toda la vuelta.
Y ya cuando la tengas de esta forma, vamos a hacer las hojas. Para esto vamos a utilizar esta herramienta más grande, también en forma como puntiaguda y alargada. Y vamos a limpiar nuestro gotero y a insertar color verde. Igual que en el girasol, son las hojas que tú quieras. Te recomiendo que no vayas a hacer como muchas, pues porque va a dañar la armonía de la flor, sino por ahí unas 4 o máximo 6 a 8 flores. Y ya por último, como en todas las flores tienes que hacer lo mismo, vamos a taponar. Entonces, para eso utilizamos los colores correspondientes para tapar cualquier falla y lo dejamos cuajar y hacemos igual que en el girasol y echamos otra cucharada de leche o gelatina en leche y ahí sí metemos a la nevera a dejar cuajar. Si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.